Buenas tardes. Ante todo, feliz año y muchas gracias por acompañarnos para empezar el año con música. Feliz año, lo primero, y luego muchas gracias por acompañarnos en este programita que hemos preparado Pili y yo, que para nosotros resulta sanador, mental y físicamente, así que esperamos transmitir eso con estas músicas. Es un programa un poco no muy actual, porque yo estoy en casa. Hemos querido hacer un programa que refleje un poco el paisaje de un Belén, ¿no? Nosotros cuando vemos un Belén, pues vemos la noche, vemos la luna. Cuando éramos niños nos encantaba esperar que amaneciera y que se hiciera de noche en el Belén. Luego aparecen los animales, en este caso varios pajaritos que vais a ver en el programa, en concreto en uno de los, en una de las canciones, todos, el búho, la alondra, y hablan de la niña, de la Virgen, y hablan del Belén, y hablan de los pastores y de los ángeles. Y más adelante también nos van a aparecer los Reyes Magos, que le ofrecen oro, incienso y mirra a Jesús. Nosotros, como no tenemos esos bienes, pues le ofrecemos nuestro corazón. Y en el medio hay unas canciones que unen lo del pájaro con las enanas, ¿no? Porque el pajarito de Puccini, hay un pájaro que está cantando mientras la Virgen le canta una nana al niño Jesús. Y luego aparecen dos nanas a lo divino, que son españolas. Una de Tondrá, Cantarcillo, y otra de Rodrigo, Pastorcito Santo. Estas dos nanas las hemos juntado porque provienen de un retablo de Belén que hizo Lope de Vega, que es muy bonito porque eso se lo dedicó a uno de sus 17 hijos que tuvo, a uno de ellos, a Carlos Félix. Le dedicó un retablo de Belén donde aparecen muchos de estos poemas que luego los compositores españoles han puesto en música, ¿no? Que creo que merece la pena ir conociéndolos. Y bueno, este niño murió y era un niño muy querido por su padre. Sufrió mucho lo que era con la muerte de este infante. Y bueno, luego acabaremos con algunas canciones navideñas. Os pedimos, por favor, que quitéis el volumen del móvil y que no os olvidéis de que es un concierto solidario, que en Navidad hace falta más que nunca pensar un poco en estas cosas para Cáritas, ¿de acuerdo? Así que podéis contribuir con vuestro logo. Muy bien, pues lo he dicho. Muchas gracias.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Siempre hay rosas, son que verdes son, que verdes.